ASOCOL, Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Aquí vamos a cruzar por primera vez el puente Héroes del Chaco. Paraguay la berraquera, mire esa hermosura, mire esa hermosura, Ave María. No estamos en Miami, no estamos en Las Vegas, no estamos en Europa. Estamos en Asunción del Paraguay, pasando Chaco y mire mi amor, qué berraquera, qué hermosura. Esto es Paraguay, el puente más importante. Mire ese hombre que se está bronceando ahí todo. Está mostrando sus músculos. ¡Ay María, Doña María! No se me adelante ni se me atrase. Yo hasta acá les mostré porque subí caminando. Acá fue donde se hizo el acto más importante de inauguración, que por acá se pasaban, por ahí se podían pasar, de un lado a otro se pasaron, pero, ay, mire qué hermosura, mire, esto es, ya vamos a pasar a Chacoí, mire el puente más importante de Paraguay, hoy domingo. Domingo 10 de marzo del año 2024, estrenando aquí con la camioneta, estrenando el puente, Ave María. Ahora vamos a mirar esa ruta hermosa, esa ruta maravillosa, Chacoí. Chacoí, ahora cómo es que llama, creo que llama Asunción, Nueva Asunción o no sé. Ustedes me dirán acá en el canal de YouTube, así es que hoy ustedes tienen un video, la berraquera, estuvimos saliendo, mire acá mi amor, mire acá, estuvimos, ah, está bien el río, ya estamos en el antiguo Chacoí, Ave María. Lo único que sí les comento, que esto fue política, por eso el puente iba para otro lado y todos los que tienen estas tierras acá se valorizaron, acá cuesta un dineral, un terreno, y por eso colocaron este puente. Pero bueno, es la maravilla que tiene Paraguay, Ave María. Se dice que en 20 minutos se sale ya Clorinda, Ave María. Atáqueme Catalina, que el horno no está para bollos, como dicen en Paraguay. Esto, todo eso se va a poblar seguro de edificios. Ave María, Doña María, lo único que va a haber que es pagarla. O sea, este tramo del puente, mire hasta donde va Rosy. ¿Te sí, imaginas? Puente, mira las gaviotas, ¿cómo le llaman acá? Sí, sí, gaviotas, mire. Me recuerdo que la primer gaviota que vi yo tenía 12 añitos cuando íbamos para Quimbaya, que nos íbamos donde mi hermano a vivir allá a Quimbaya, y ahí vi las primeras gaviotas por esa ruta. Y hoy acá también, pasando el puente, estamos viendo las gaviotas y mire, mire qué hermosura. Ave María, y ustedes dicen que no progresa Paraguay. Y para un saludo para todos los paraguayos que se encuentran en el exterior. Un saludo, y domingo 10 de marzo del año 2024. Estamos como pasando a la frontera. Esto parece ya una frontera, Ave María. Mire, mire, y hubiéramos estacionado, no, de venida podemos estacionar, ay, es que sí, nos dormimos en los laureles, pero al otro lado podemos estacionar un momentico, tengo que mirar a la avenida, sí, no, allá vamos a estacionar un poco. ¿Cuánto es? Bien. Allá vamos a estacionar, se podrá. No, no, parece no, no, no. Allá está la... Después allá ya está la caminera, Ave María. Doña María. Vamos a buscar otro lugar. Sí. Ahora tenemos que buscar un retorno. Sí, no, vamos a ir hasta lejitos acá, vamos a mostrarle la ruta.
Ahora estamos por una ruta 9 espectacular, oceánica, ruta oceánica. Mire, mire, para allá solo hay monte, pero después ya esto se va, esto hermoso va a quedar. Qué lindo quedó. No, una berraquera. Y esto de noche tiene marcación, tiene luz, tiene de todo. Mire. Si es que vamos, vamos. Impresionante. Esto es Paraguay. Yo les quería mostrar a todos los del canal de YouTube, nuestros seguidores, y principalmente el 70% paraguayos en el exterior. ¿Cómo me le va? Hoy se pueden sentar tranquilitos, acompañarme en este viajecito con un delicioso y rico whisky, un tereré, un mate. Para donde hace frío, las regiones que están frío. Y bueno, y nosotros continuamos acá. ¿Esa ruta para dónde va? Eso es lo que no sabemos. Es Villalles. Ah, Villalles. Uy, ¿cómo sabe ya usted? ¿Leyó? Sí, porque ahí leí el cartel. Ave María. Uy, bueno, y nosotros continuamos por esta ruta hasta allá y después regresamos. Sí, toda esta ruta es nueva, Rosa. Toda esta ruta es nueva. Esta ya va directa hacia el Chavos. No, mi amor, todavía allá se llega una parte, hasta allá vamos a ir, donde se conecta al otro puente y vamos a regresar. Vamos a regresar. Así es que estamos mostrando Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. En nombre de todos los colombianos acá, compartiendo con todos ustedes. Eso es lo que humildemente podemos hacer por Paraguay con nuestra Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Mostrar los lugares lindos, hermosos de Paraguay. Miren, pregunten un terreno cuánto les cuesta por acá. Pregunten, y el problema sí es este tema de las inundaciones. Esto hay que hacerle una, esto tienen que hacer un arreglo especial, me imagino. No, pero ya por acá no. Pero mire, qué berraquera esta. Qué hermoso, espectacular, espectacular. Esto es Paraguay, Paraguay de mis amores. Esto ya no es Asunción. Esto viene a ser Nueva Asunción, creo que es Ochacoí. Sí. Pero ya se cambió, sí. El nombre. Nueva Asunción. Sí, creo que Nueva Asunción. Miremos acá qué dice acá. Ruta Villalles de Camino Ceval por allá. Y esa es Villalles. Y nosotros y seguimos para derecho. Puerto Falcón. Sí, vamos hasta allá. Viste, se armaron un equipo. El puente debe estar por allá, Rosy. Desde allá se divisaba el otro puente. Mire qué berraquera, mire todo esto. Nosotros vinimos hasta por acá cuando recién estaban terminando. Ah, mire la otra ruta, mire. Muestre allá. Esta es ruta nueva, sí. Y ahora nosotros tenemos que mirar a ver cómo hacemos para dar la vuelta, para retornar. Para retornar. Esto es nuevito, esto es nuevito. Eso es lo que les quería mostrar yo a todos. Y vamos a retornar de nuevo. Acá. Y vamos a retornar de tenemos nuevo. Tenemos que buscar el retorno. Espérate, pasamos, hacemos. Pasando ese. Ahí debe estar ya el retorno para subir. Mire, ahí dimos la vuelta. Y ahora vamos a mirar. El retorno está allá al otro lado, ¿viste? ¿Viste? El retorno está por allá. Esta es la ruta vieja. O sea, que este es... Acá no se pasa. Sí. Esta es la ruta nueva. Y nosotros ya... regresamos de nuevo. Ahora les doy el nuestro, el regreso. Es la famosa ruta vieja y nosotros aquí por la ruta nueva. Ahora sí, mire qué berraquera.
Seguimos, mire cómo se ve de acá de hermoso Asunción del Paraguay, madre de ciudades, mire, eso es una metrópolis, mire qué berraquera. Sí. Mire, y ahora ya retrocedemos. ¿Será que aún toca pagar de pasar de vuelta, Ave María? Ahí sí me jodieron. Ahí sí. Bueno, mire las motos, Asunción, mire estas también. Es hacia ahí. Avenida Artigas y Sacramento. Tengo que agarrar el otro carril. Pero nosotros no vamos a salir en la calle Artigas. No, nosotros vamos a pasar el puente de nuevo. Y sí, pero dice que llevar esa Artigas. No, mi amor. ¿Por dónde vinimos? No, nosotros vamos, esta es la ruta, no te preocupes, mi amor. Mire qué verdad que era, mire. Esta es la nueva ruta nueva que conduce hasta Clorinda, aquí les muestro esta ruta, la berraquera. Hoy por primera vez ustedes van a ver verdaderamente la ruta aquí a Socol, Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Saludo para todos los paraguayos que se encuentran en el exterior. Mire, acá en Paraguay hay mucho por hacer. Mire, allá está el puente, mire, allá está Asunción del Paraguay, como diría Cristóbal Colón, allá está América, la Santa María, la Niña, la Pinta y la Santa María. Mire, ya están arreglando acá para construir. Asunción, Sí, Asunción. Ah, sí, ahí siguen con la construcción. Mire. Y se va a hacer otro.